gracias a todas y a todos por estar aquí en este, para mí, experimento, ¿no?, de contar un poco algo de mi experiencia en el trabajo. Esta primera pieza se llama El Capricho. La hice hace unos cuantos de años. La verdad que a los artistas a veces nos invitan a proyectos que después, desafortunadamente, cuando activamos nuestro imaginario y nos ponemos a trabajar, pues desafortunadamente al final nunca se hacen realidad esos proyectos, pero claro, ya la imaginación está en marcha y a mí, por ejemplo, me cuesta mucho parar y siempre he intentado, si se me ocurría algo, llevarlo a su fin, dentro de lo que estuviera en mi mano, ¿no? En este caso, pues convencí a uno de mis galeristas y me dijo, venga, hazlo, que yo te lo pago. Y nada, y él me pagó la producción de la pieza, ¿no? Yo me hubiera encantado ser la típica artista con libretita, con todo apuntado ordenado, con dibujitos guay, con tal. No lo soy, para nada. Me ha costado 50 años asumir que no lo voy a hacer nunca. Entonces, yo tengo otra dinámica de trabajo. A mí se me ocurre algo y de pronto me da como una especie de obsesión. Y digo, yo esto lo quiero hacer. Convenzo a alguien y bueno, y al final nos vamos, pues, en plan impulso. Nos vamos, a veces he intentado ensayar, ensayo fatal. O sea, porque lo que digo, vale, lo tengo que hacer así, después nunca me sale. Con lo cual, a veces, cuando he trabajado con músicos, por ejemplo, sí que he tenido ese problema, ¿no? Que los músicos sí necesitan unos tiempos. Y yo les decía, pero usted debe confiar en mí, que yo os voy a saber dirigir, aunque no lo podáis creer. Y al final lo he hecho siempre. Mis piezas yo creo que no hace falta explicar mucho, porque por lo menos a mí, que no, la palabra no es lo que controlo mejor, pues me resulta como empobrecedor intentar poner en palabras así rápidamente los giros que hago con las piezas. A mí me suele interesar darle visibilidad a cosas que normalmente están ocultas o no se ven o bueno, o no se nos han enseñado habitualmente. En este caso yo trabajé con la imagen de los costaleros y solamente con un fragmento, con sus piernas, ¿no? Me interesaban las piernas como soporte. En este caso, soporte de una deidad, ¿no?, de algo superior. Uno de los temas que me interesa es como poner la mirada sobre las personas menos tenidas en cuenta o sobre una mayoría minoritaria a otro nivel, y en ese caso pues he trabajado mucho sobre el tema de la mujer, también porque yo soy una mujer y muchas de mis obras son autobiográficas o autobiográficas mezcladas con cosas de gente que, amigas o gente que tengo a mi alrededor. Están estas piezas que se llaman los mandalas, que son una serie de trabajos que se llama El origen del nuevo mundo, donde a partir de una revisión del cuadro de Courbet, yo hablo de, bueno, del sexo femenino, del universo y de las bragas, ¿no?, que es algo que
que no se suele hablar, que no se suele ver y que no se suele exponer. Y además todas son bragas de mujeres de mi contexto, usadas, pero limpias. Entonces es como un homenaje a eso, a todas las amigas, las compañeras, las madres, las abuelas. Hay muchos tipos de formas de contar las cosas y yo creo que sobre todo los artistas, creo que lo que tenemos un poco de diferente es que tenemos una forma diferente de mirar las cosas. Las cosas son las mismas para todas y para todos, pero nosotros, por lo que sea, bien por nuestra educación, bien por que tenemos más desarrollada una zona del hemisferio izquierdo que del derecho, no sé. El caso es que creo que vemos más una zona que normalmente es menos visible para el resto. Yo creo que uno o una se puede llevar toda la vida usando los mismos temas o usando el mismo tipo de herramientas y conseguir efectos diferentes. A mí eso me encanta. O sea, siempre tengo mis herramientas recurrentes y mis temas recurrentes, y bueno, ya veréis que todo está lleno de cosas similares en tema o con combinaciones, son como cócteles, que voy poniéndole los mismos ingredientes pero los muevo más o menos. A mí casi siempre me pregunta a todo el mundo que cómo decido con qué técnica voy a trabajar, y yo siempre digo lo mismo. Que al final yo no lo decido, que son las obras y las ideas las que deciden un poco de qué forma quieren salir. Entonces yo procuro respetarlas, entonces unas me salen en forma de instalación, otras en forma de fotografía, y no lucho contra eso, sino que a veces digo, uy, quiero que se me ocurra una fotografía porque me han invitado a participar en una bienal de fotografía. Pues no se me ocurre ni una fotografía, se me ocurre todo instalaciones. Con lo cual, pues con la experiencia también vas aprendiendo a controlar un poco, decir, bueno, voy a tirar un poco de esta idea que tenía, pero en general me gusta que las obras elijan su forma. Dentro de mi trabajo de vídeo hay una parte que es documentación pura, o sea que lo que estáis viendo es lo que pasó. Hay otra parte donde juego con la herramienta del vídeo, quiere decir que uso pues un tipo de efectos o un tipo de desenfoque o lo que sea para dar énfasis sobre algo, y otras veces pues son documental. Un tipo de vídeo documental, o sea que yo siempre intento diferenciar mucho y en eso soy súper quisquillosa. Trabajo mucho con la fotografía, pero en una simbiosis con el cuerpo, ¿no? Me encanta como sentí en primera persona parte de lo que estoy contando. Entonces ahí siempre tienes el riesgo de que te salga algo que no te guste. Pero bueno, también como artista creo que tenemos que asumir nuestra parte de persona, no somos máquinas, y creo que está bien y es interesante que se vean también nuestras debilidades. Una parte importante de mi trabajo creo que es la performance o la acción, ¿no? Entonces,
Yo el vídeo lo he usado casi siempre como registro, aunque no en todos los casos. Y uno de mis temas es el tema de lo español, lo que se asocia a lo español, el tópico, el estereotipo, se puede definir de muchas maneras. Cuando a veces me preguntan, ¿te consideras una artista polémica? ¿Te interesa la...? No me acuerdo la palabra, ¿no? Pero es como, uf, a mí no me interesa crear polémica cuando estoy haciendo una obra. Es que la polémica me parece que es como los fuegos artificiales, ¿no? Hay mucho ruido y después se acabó. A mí me interesa más otro tipo de modelo, ¿no? Como el de cultivar. El de conocer la tierra, seleccionar la semilla, trabajar diariamente y después sacar los frutos. Yo creo mucho en el trabajo. La calle es un sitio que me encanta, el trabajar con lo que me voy encontrando, con la gente que me voy encontrando y bueno, y captar un poco de esa realidad, porque al fin y al cabo los espectadores que más me gustan son la gente normal, no tienen que ser especialistas en arte ni nada de eso. No me sentiría muy contenta si a todos los especialistas de arte les encantara lo que hago y las personas bueno, que a lo mejor no tienen una formación artística se quedaran igual, ¿no? Que me encanta, que le gusta a todo el mundo. Siempre he admirado mucho todas las personas, todos los artistas, todos los artesanos, las artesanas, la gente que ha podido compartir un trocito de su tierra, de su sol, de su espacio con los otros. Entonces yo como artista me siento un poco en la obligación y con la gran satisfacción de intentar compartir cosas que a mí me gustan de mi tierra, pues con la gente que está por ahí, por otro sitio, que le encantan esas cosas y que aparte no por eso no tengo que dejar de tener una obra que también tenga una parte intelectual, ¿no? Que yo creo que ya es hora de que se nos quite un poco el complejo y que retomemos un poco las asociaciones esas erróneas de lo folclórico es lo kitsch, lo que no le interesa a nadie, lo fácil no. El arte es una maquinaria muy especial, que creo que es como la magia, la varita mágica, todo el mundo la quiere, porque tiene poderes, pero el poder no está en la varita, el poder está en quien la tiene en la mano. Las cosas están ahí, entonces yo, por ejemplo, como artista me siento muy contenta con mi trabajo, me siento muy contenta con mi vida, con todas las miserias de mi vida incluidas. Y sobre todo me siento contenta porque a la edad de 50 años he podido hacer, a duras penas, pero no tan duras como la gente que está en una guerra, el trabajo que quería. Como veis, yo he jugado mucho con el tema de el vestido, las ropas,
Y bueno, aquí me cocino como mi vestido. Hoy me preguntaban unas chicas que si yo en mis obras pues tenía influencias de otras artistas. A veces de forma consciente, como homenaje, como la de Bali Esporno o como esta, la obra de Marta Rosler, de Semiotics of the Kitchen. Y otras veces, como por casualidad, porque has usado los mismos, te interesa el mismo tema, has usado los mismos recursos, pero yo siempre le digo a todo el mundo que los recursos, los temas, no son de nadie, son de todos y todo el mundo los puede usar, que es muy interesante reinterpretar desde el punto de vista de cada uno y que nadie es dueño de ninguna idea ni dueña. Que cada uno haga lo que le apetezca. Yo trabajo más con la intuición, otra gente trabaja con otras cosas, pero hay partes de nuestra intuición, de nuestra psique, que no las tenemos explotadas. Sin embargo, la gente las cuando están en una obra, aparecen en alguna obra, la gente las reconoce. El día de la inauguración o el día después fue muy gracioso, ¿no? Porque vino una señora y me dijo, mira, me ha encantado la exposición. Yo la verdad es que estaba viendo todas las obras y te digo que es que a mí se me habían ocurrido todas, pero yo no las había hecho. Entonces a mí eso me encanta, porque dices tú. Es guay, ¿no? Que tú, bueno, que yo en este caso, que yo al final no me parece que soy ni yo misma, le haya dado forma a cosas que la gente tiene en su cabeza. Siempre que se habla del papel del artista y tal, pues se habla como de muchas cosas, ¿no? A mí me encanta también compararlo un poco con el papel de cocinera, ¿no? Que en el fondo cocinar es muy bonito porque tú cocinas y tú también alimentas con eso que has cocinado. Entonces, pues yo aquí os alimento con la internacional, con la parte esta que habla de la igualdad. Siempre me gusta en los trabajos superponer temas, ideas, así que tienen varias lecturas. De la fotografía, la acción en la calle, con el cuerpo, siempre me ha encantado también. Las cosas vinculadas con lo manual, la artesanía, lo delicado, y meter pues cositas así un poco punzantes, ¿no? Y hoy día, como realmente ya vamos tan rápido, a veces la gente no se da cuenta de las pequeñas cosas que meto, ¿no? Pues aquí habéis visto que hay un montón de pastillas de estas relajantes, allí hay una bomba. Y bueno, y así voy metiendo unas cosas y otras. He trabajado mucho el bordado, o sea, el dibujo a través del bordado, ¿vale? Y te puedo decir que tengo descoyuntada la mano de dibujar, que eso no sé yo si lo tiene mucha gente. Pero me gusta dibujar sin presión porque ya bastante presión me pongo yo. Entonces, a mí que. A mí lo que no me gusta es que me digan tienes que hacer esto. Es que me lo dicen y automáticamente ya. Y como se pongan tienes que hacer esto así, 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 ya es que no. Como las mulas. No. Hay que buscar como un camino. Y a mí el dibujo me parece fantástico, la pintura también. Lo que pasa que mi padre, por ejemplo, dibujaba súper bien. Mi madre. Dibuja también muy bien y yo
considero que dibujo, pues según los cánones, mal, pero tengo una forma de dibujar propia. Y esa es la que hay. O sea, que aunque quiera, no voy a dibujar de otra manera. Con lo cual, eso mi hermana me decía, ay, qué feo tu dibujo. Digo, pues mira, ¿sabes qué te digo? Que un dibujo feo que se venda tiene más mérito. Así que... Creo que el espacio expositivo también es un espacio muy interesante para aprender. O sea, yo soy la primera que aprendo del equipo de aquí, de mis compañeros, de los montadores, cuando estoy haciendo una exposición, y creo que también a los que venís a interesaros por los trabajos, pues aparte de hablaros de los significados o de los resultados estéticos, también hablaros de cosas más formales, que a mí me parecen interesantes, ¿no? En el trabajo, para mí, lo más útil y de lo que más he aprendido ha sido de escuchar. Yo no puedo separar el arte de la vida. A veces me cansa un poco el vivir en el alambre, ¿sabes? Porque al final nosotros vivimos dentro de un mundo material. Entonces los artistas, igual que el resto de personas, tenemos nuestras necesidades cotidianas, económicas. Económicas y no solo económicas, para mí de tiempo. O sea, el arte es algo que requiere mucho tiempo. No mucho tiempo, todo el tiempo. Muchos días me levanto y digo, estoy súper cansada, ya no quiero ser artista. No quiero ser artista, no quiero ser artista. Y el otro día me decía una amiga, bueno, ¿y qué vas a hacer? Y le decía, pues mira, pues quiero, lo he pensado, voy a montar un sitio de desayunos. Me decía, pero ¿no vas a hacer así algo de comida creativa? Digo, no. Tostá, con café y con tres cosas. Punto. Es que no quiero más creatividad en mi vida. Sé que no lo puedo hacer. O sea, es un problema, pero no lo puedo hacer. Porque a los 2 días ya estaría inventándome cosas con las tostadas y, en fin, y ya la estaría liando, ya me estaría costando trabajo y bueno. Total, que ya me aguanto y ya veré cómo sigo mi carrera.